welcome to our 30th anniversary celebration in Billboard Latin Music Week. And today we have our superstar artist and our superstar executive panel with us, Mr. Afo Verde, Chairman CEO of Sony Latin Iberia, and Ozuna. Bienvenidos. We've been having this whole debate whether to have this conversation in English or Spanish. So Afo was saying algo, y aquí Ozuna, mejor dicho, ambos me están dando un poquito la guerra de irnos en inglés, pero ¿qué fue lo que pasó con el inglés de Ozu, Afo? Mira, teníamos una reunión con mi jefe, que no es Rob, sino Ozuna, y Rob me dice, oye, porfa, si me enteré que está Ozuna en New York, juntémonos, tengo ganas de darle un abrazo y pasar un rato con él. Y él estaba en un hotel, dije, dale, nos encontramos en tu hotel y vamos juntos. Y cuando estoy llegando digo, Ozu, ¿tú hablas inglés? ¿Y sabes qué me dijo el atorrante este? No, me dijo, no, yo no hablo. Entonces, claro, yo todo el viaje hasta Sony diciendo, y bueno, me tenía que decir a Rob, voy a traducir. No, el tipo habla perfecto. No me hagas eso. Lo que pasa es que el inglés, Afo, sale cuando hablas con un tipo que no tiene opción que hablar el inglés. Claro. A mí, por lo menos, si yo tengo opción de hablarte español, el inglés mío va a ser difícil porque yo entiendo, para que tú veas lo que es la mente. Mi mente entiende que tú conoces el español y no le sale mucho el inglés, pero si tú solamente hablas inglés como Rob, Rob se veía de lejos que solamente hablaba inglés. Y cuando el tipo me dio el inglés perfecto, salí yo con mi inglés ahí, pa, 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 y pude, ese fue uno de los días que pude vivir ese día hablando inglés. Espectacular. Pero hoy entre un argentino y una colombiana, no. No, porque yo sé que ustedes hablan español. Y también, ¿sabes qué? Siento, es espectacular lo que hacen de esta conferencia latina y tantos años tú liderando eso. También tiene que ver con nuestra cultura, hablar español. No tiene que ver con esquivar nada. Tiene que ver con también quiénes somos, de dónde venimos y lo que protegemos y defendemos. Y por eso nosotros disfrutamos tanto de talentos así espectaculares y únicos como Ozuna, que hacen cantar en español a gente que no habla español. Y hablando de cultura y cuestiones culturales, yo sé que a Afo le gusta invitar a la gente, a los artistas, a comer a su casa. Chacho. Pero tengo entendido que hubo una comida muy memorable antes de que te firmaran. ¿Qué pasó? Todavía estoy yo loco de ir para allá, que pase la pandemia, poder estar en familia otra vez para hacer la picañita con el vinito y del puré de papa. Cuando yo fui para allá, eso no se me ha olvidado nunca. Es excelente chef, eso no se lo quiere decir a nadie, no le gusta decirlo, pero es excelente chef. No, me gusta. Hace una picaña y una carne roja. Bueno, es que en Argentina, los mejores. Pero mira, de verdad me gusta mucho, y sobre todo con personas divinas como Ozu, ¿no? Que me encanta esa parte, ¿no? Esto es una carrera muy humana, donde es una vida de trabajo, donde no se resuelve todo ni con una canción ni en una semana. Entonces, una de las cosas que más me gusta es pasar ese tiempo, que se sientan en casa literalmente. Y fue muy gracioso porque, vos sabés, Leila, yo soy muy futbolero, me encanta el fútbol, me encanta el deporte, pero el fútbol es mi deporte. Llega Ozu a casa, vestido completo, camiseta, pantalón, todo del Real Madrid, a un fan del Barcelona. Digo, esto es una manera de bajar el adelanto inmediatamente. Esto no está bien, pero lo más brutal es que yo llego. ¿Tú sabías que era fan del Barcelona? Yo no sabía, yo esta ropa la compré allá en Madrid cuando fui mi última gira, pero llego a casa de Afo y el que me recibe es Ale. No me recibe Afo, que no me lo dice de primera instancia, que yo entro con mi uniforme normal. Cuando empiezo a entrar, que empiezo a ver cositas del Barça, yo digo, espérate, hay algo mal aquí. Chachi, yo no entendí para qué fue eso. Han pasado ya como 3 años, ¿verdad? 2 años y medio, y todavía me lo recuerda. Me dice, me acuerdo cuando fuiste con el uniforme de Real Madrid. Afo, ¿tú qué le viste a él de especial? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Mira, hace muchos años me llamó Damián Amato, que es el presidente de Sony en el sur. Ozu no sabe este cuento. Y me dijo, mira, están pasando muchas cosas en la música latina. Yo te voy a decir, esto es palabra de Damián, yo te voy a decir quién va a ser el más grande, Ozuna. Y yo había escuchado
hablar a alguien de él. Y me puse a buscar inmediatamente, porque Damián es súper artístico y nada, digo que Damián me llame para decirme eso. Me pongo a buscar y tú sabes, en esta carrera tú puedes tener grandes cantantes, tú puedes tener grandes músicos, gente que toque un instrumento de manera genial, grandes compositores. Lo que es difícil es encontrar todo eso en una misma persona y que es lo que para mí define un verdadero artista. Osu es un artista, por donde lo mires, es un artista con todas las letras. No podría vivir sin ser un artista y eso es lo que admiro mucho de él, ¿no? Que nada le alcanza y el artista, el verdadero artista tiene eso, ¿no? Que nada le alcanza y yo creo que lo que más admiro también es que está haciendo un trabajo interno muy lindo, que es el artista que no sabe bien su trabajo, pelea contra el otro, a ver si yo voy mejor. El que lo sabe hacer, pelea contra el mismo, quiere ser mejor, quiere hacer algo más grande, quiere hacer algo más lindo para él, para su mujer, para sus hijos, para los amigos que tiene cerca. Y eso es lo que termina pasando para mí con Osu, que el mundo, aunque no hable nuestro idioma, termina entendiéndolo. Y tengo llamadas de Corea, de China, de Tailandia, hablándome, no sabes, caramelo, lo que está pasando, o despeinada. Y digo, ¿pero ustedes entienden lo que dice la canción? Claro, ¿pero entendés la letra? No, pero lo entendemos a Osuna perfecto. Y eso es lo que él tiene, un magnetismo que hace que el mundo lo entienda sí o sí, porque él quiere mejorar, quiere ser mejor. Y yo con alguien así quiero estar toda la vida. Ahora, Osu, tú eres bien particular de cómo haces tus cosas, tú eres súper independiente. ¿Qué pensaste tú cuando firmaste con AFO? ¿Por qué firmaste con AFO? Porque tú no lo conociste al comienzo, sino fue después. ¿Te llamó la atención que fuera este tipo de ejecutivo? No, mira, realmente todos nosotros creemos, Leila, nosotros los artistas somos bien incrédulos y el que sabe que es artista sabe que es bien difícil de creer y más en estos tiempos. Yo cuando hice mi primer álbum, Odisea, que todavía no había salido, fue cuando empecé a trabajar con Sony. Estaba independiente, full, trabajando con un equipo de trabajo que sí apostaba a lo que estaba haciendo, pero realmente no tenían el equipo realmente gigante para poder llevar esto mundial. Era como criollo, ¿sabes? Era local, como decimos nosotros. Estamos ahí como entre panas. Entre panas trabajando lo que es una música mundial sin saber, porque hoy en día la sabemos porque vimos que funcionó, pero en ese momento yo te enseñaba Odisea y era como si te enseñara otro disco. La música tiene que esperar tiempo. Y eso lo aprendí dentro de Sony, porque yo era de los artistas que soltaba canciones todos los viernes. Toda la semana o todos los meses tenía que haber un movimiento, si no me desesperaba, decía, no estoy haciendo nada. Entonces sacó Odisea, rápido hago mi primer contrato con Sony. Primero no conozco a AFO, hago el contrato con todo el equipo de él y me hablan de AFO y todo el mundo, no, pues voy a hablar con AFO y yo, mi mente contra. Quedé confiado porque tú vienes de pendiente. ¿Quién es AFO? Realmente, porque todo, voy a hablar con AFO, vamos a sacar este video, voy a hablar con AFO, vamos a sacar esto, voy a hablar con AFO. Yo bien chévere, después me preguntaba, ¿quién es AFO? Y empecé a buscar a AFO. Y me habló muy bien, la primera vez que me habló fue Wisin, que me habló muy excelente. Me dijo, cuando conozcas a AFO, sé que se van a llevar mucho, sé que van a tener buena conexión y van a trabajar en familia. Incluso en esos momentos había ido a ver otras opciones en diferentes compañías. Pero realmente lo que me motivó y me gustó mucho de Sony y del equipo que tiene AFO es que son una familia. Tú los puedes llamar a las 3 de la mañana y esos tipos están ahí despiertos como si fuera a las 3 de la tarde. Es lo más, o sea, es como que algo más allá de dinero, de música, sino que nosotros tenemos un sentimiento como artistas que trabajamos con unas cosas que se nos prende el bombillo a las 2 de la mañana y a lo mejor eso que prendió a las 12 te olvida a las 7 de la mañana. So, mira, Apo, mira, Ale, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos? Entonces, ese movimiento fue el que me acostumbró a quedarme ahí, a estar ahí fijo y a seguir trabajando todos los días de la mano de un team completo. Yo no sabía lo que era eso. Dije, Wisin no se equivocó y fue como era, ¿sabes? Nos llevamos súper bien. Y como te dije, un equipo de trabajo excelente que tú puedes llamar a cualquier hora y siempre va a estar ahí. Ahora les quiero preguntar a ambos, ¿qué tanto se debe involucrar el artista en el negocio y qué tanto se debe involucrar el ejecutivo en la música? ¿Quieres que empiece yo? Mira, yo creo que, bueno, tú sabes cómo pienso, pero por las dudas lo digo otra vez, el arte tiene dos divisiones. ¿Lo pones a la venta o no lo pones a la venta?
Hay miles de maneras de clasificar el arte, en la disciplina que sea, en la pintura, en la escultura, en la música, cualquier, puedes hablar del Renacimiento, del Medioevo, del rock, del pop, del lo que sea. Para mí, esos son un montón de profesionales espectaculares tratando de hacer una gran obra. La gran diferencia es, ¿vas a ser un profesional del arte o vas a ser un amateur? El amateur, para mí, vale todo. Todo lo que hace está perfecto. O sea, si nosotros estamos pidiéndole a alguien, oye, suscríbete, bájate esta canción, cómprate este CD, compra esta entrada para este concierto, el artista y su equipo empiezan a tener otro nivel de obligaciones. Es fundamental para mí que los artistas entiendan perfectamente dónde están metidos. No es que un día soy un artista y es solo romántico y el otro día cuánta plata estoy ganando. No, no, es importante cada día entender que esto es profesionalismo y hay dinero involucrado. Lo que nunca había vivido, y te lo juro, me pareció absolutamente espectacular, es lo que viví con Osu, que cuando llego a la última instancia, tú sabes, a mí me gusta mucho estar en esos momentitos, no es una cosa que los abogados resuelven, me encanta estar en eso porque me encanta que sea muy justo el acuerdo con el artista y que el artista reciba lo que merece y que se quede tranquilo. Y que por más que escribamos lo que escribamos, lo más importante nunca lo podemos escribir, que no la pasión, el cariño, el compromiso. Llego a Los Ángeles, a la oficina del abogado de Osu, y llego a todo el equipo. Vino Carmine Coppola, el financiero mundial de Sony, porque le digo, Carmine, acompáñame, porque estaría buenísimo cualquier detalle que haga, que no tenga que esperar el equipo de Osu de, ay, bueno, espera que ver qué dice New York de esto, otro. Llego a la reunión, Osu sentado en la oficina. Digo, ¿estabas por acá? No, no, estoy en la reunión. Leila, nunca en mi vida participé de esos momentos de detalles de contrato, negociaciones puntuales, cláusula por cláusula, todo con Osu ahí sentado. Volví loco, me pareció espectacular, porque de la misma manera que, como él dice, a las 2 de la mañana también, si tú le dices, Osu, andas por ahí, está por ahí con los auriculares puestos, cantando, escribiendo algo, también estaba ahí, entendiendo su negocio, entendiendo los detalles del acuerdo que estaba firmando y entendiendo también esa parte linda de que me encanta que él lo tiene claro. No es un matrimonio donde nos decimos para toda la vida, no, decimos vamos a trabajar desde acá hasta acá y nos vamos a matar para que sea espectacular, para que cuando llegue ese momento volvamos a mirarnos y decir, ¿cómo te sientes? Bien, dale, sigamos. Yo lo único que pretendo es lo que es la filosofía de Sony, que tiene tantos años de cuidar Bruce Springsteen y AC/DC y Shakira y Mark Anthony, que algunos hace 50 años están en la compañía, otros 40, otros 30, donde lo único que queremos es que se sientan en casa, que desarrolle ese talento y que cuente con ese equipo. Y para mí que esté metido en los detalles del negocio, no solo me parece fundamental, sino que me saco el sombrero porque no se le pasa ningún detalle. Y así es como funciona bien. Sí, es así, yo creo que Leila dijo todo lo que es el fundamental dentro de la industria, del negocio, como le quieran llamar, porque es arte, pero el arte conlleva una administración, sea uh-huh. como sea, sea de lo mínimo hasta lo máximo. Como te dije anterior, yo venía de sacar canciones sin no sé dónde van, de no sé qué están haciendo las canciones, no sé nada, ¿sabes? Yo era, haz el video, súbelo a la plataforma y lo que esté pasando, pues pasó. Y realmente aprendí mucho desde el día uno y por eso fue que él te dice que estuve desde el día uno porque quise estar ahí aprendiendo, porque no, me toca hoy estar aquí de artista, pero en un futuro me va a gustar bregar con otros artistas, colaborar con Sony, hacer cosas diferentes dentro de lo que es la administración. Uh-huh. He aprendido bastante la disciplina, el porqué de las cosas, un sinnúmero de cosas que todavía a muchos artistas les faltan, yo lo sé, y hay muchos artistas que viven de que qué pasará aquí, qué va a pasar, y Sony me ha enseñado a mí y el equipo de administrativo, aparte de mi música, que todo es con calma, y más mi música es algo que va creciendo poco a poco hasta pues llegar a lo máximo, que no es como que salí hoy y vamos a comernos el mundo. Y yo creo que muchos artistas hoy en día necesitan escuchar eso, que no es de hoy para hoy, esto es una carrera a largo plazo, como me enseñaron, es un maratón. Hay que ir poco a poco, hay que ir escalando hasta llegar a lo que queremos, porque estamos, gracias a Dios hoy, por encima de donde empezamos, que eso es lo que cuesta y lo que vale. Por eso siempre tiene que ser 50% arte y 50% administrativo con un gran equipo como lo es Sony.
Y de hecho estábamos hablando ahorita que con COVID, con la pandemia, tú que siempre has hecho estas giras masivas, bueno, ahora no estás girando, pero te está yendo, estás imagínate haciendo tú, otro lado del negocio. Entonces, ¿no? Imagínate tú, si no tiene, si solamente tú te encargas de girar y todo eso, ahora que está esto, que no hay gira, no tienes un buen equipo administrativo, no tienes un equipo que esté contigo y como que decimos nosotros, vaya a todas contigo, pues yo creo que será bien difícil ahora en esta pandemia el que no tenga eso. A mí me encanta cómo Oso está optimizando su tiempo, está creando, está escribiendo, ¿no? En vez de estar diciendo, no tengo gira, ¿no? El tipo está ahí preparándose para el futuro y haciendo un lío espectacular, de verdad. Incluso estaba haciendo la canción de Amores, voy ahora. Esa canción va a romper y exagero. Acá hablando yo ya porque tenemos una canción ¿cómo se llama? Son alemanes, creo que son. Sí, es un... A ver, una cosa que me encanta que está pasando es el mundo de los grandes artistas locales, esos artistas que hacen mucho lío aquí y allí, empiezan a llamarme diciendo, I know it's a long shot, ¿no? Como es difícil, pero el artista este es muy fan de Ozuna. No quiero quemar la situación porque es una ciudad muy grande de Alemania, pero ya te contaremos, Leila. Pero me dicen, me muero por cantar con Ozuna. Ozu, mira, escucha a este artista, a ver qué te parece. Mira esta canción, a mí me encanta, yo creo que es un palo, ¿cómo lo sientes? A los, no sé, 20 minutos me manda un video cantando en el estudio la canción, ¿no? Ozu manda el video. Imagínate, mi respuesta a los alemanes, yo sé que es difícil porque él es una superestrella mundial, pero Ozu consideraría esto, lo que les mando de vuelta, es Ozu cantando la canción en el estudio. Yo no había grabado nada, porque es que... ¿Te encantó? Sí, como te dije ahorita, cuando tú tienes un compromiso, creo que más que un compromiso, una palabra, una lealtad, sea lo que sea, tú sales automático, no sé si me entiendes. Me ha pasado con otros colegas que yo digo, contra, ¿cómo entro en esa canción? ¿Cómo hago? Y duro días, semanas, incluso taqui-taqui, todos esos temas yo duro mucho, pero cuando viene de alguien que realmente tú respetas, tú valoras su tiempo, tú has aprendido, has hecho un sinnúmero de cosas grandes, tú lo más que quieres es quedar bien y rápido. Uh-huh. Y fijo que sorprenderlo, más por decirlo, sorprenderlo. Y yo estaba en el estudio cuando él me la envió, no le dije nada, la grabé y la envié, checate a ver cómo quedaba. Pues. Y es va a ser un éxito. Pero va a ser un éxito grande y también una cosa que no te conté, nosotros tenemos una junta mundial todos los jueves, ¿no? Con Rob y los que manejan los equipos. Y Patrick, que él maneja GSA, que es Alemania, Suiza y Austria, él es el que me llamó, ¿no? y me pidió esto. Y en la llamada dijo, a mí me gustaría mencionar algo. Eso es lo que hace una estrella mundial. Eso es la actitud de una estrella mundial. Y mostró en la videoconferencia el video tuyo cantando en el estudio. Y yo lo veo a Ozu en ese grupo, de esos artistas para toda la vida, de esos artistas que saben de qué se trata su trabajo, su compromiso, saben cómo cuidar a sus fans. A mí me encanta eso, sus videos, les canta, les habla, así, lo persigo ahí a muerte. Me encanta eso que tiene de la cercanía, tanto con su música, el respeto a su música y a su obra, el respeto a sus fans y el respeto a su equipo de trabajo. Eso es como, por eso llega donde llega y por eso avanza como avanza. Ozu, ¿y tú cómo ves el futuro de la música urbana? Bueno, realmente yo pues sé que esto va a seguir creciendo, no te voy a decir que no. Veo la música urbana creciendo sumamente hype, no solamente la urbana, creo que hay muchos ritmos, todo se trata en fusionar. Acabamos de hacer el tema de Despeinada con Camilo, por ejemplo. Uh-huh. Mira cómo Camilo ha crecido, anterior a eso que venía con el tema con Raúl Alejandro y muchas cosas que ha hecho importantes, pero creo que la colaboración le ha ayudado mucho a él, a nosotros, igual que a Reik, igual que a Romeo, sí. Igual que a muchos colegas de otro estilo de música, igual que viceversa con nosotros, nos ayuda a expandirle el movimiento, pero creo que queda largo rato para la música, más ahora que necesitamos hacer música con sentido, música que la gente se siente identificada en sus hogares, que los niños puedan escucharte, que podamos poner el radio y estemos todos en familia en la casa y podamos escuchar la música, disfrutarla. Creo que eso es bien importante hoy en día. Me gusta eso. Que es una pandemia, es algo mundial, un cambio mundial, no tan solamente la pandemia, el cambio. Tenemos que adaptarnos
y hacer música con sentido y hacer todo en conjunto. Creo que ahora mismo es tiempo de amarnos, darnos cariño, no importa la posición, número uno, número dos, el 10, el 20, el nuevo, el viejo. Es cuestión de amarnos, juntarnos y hacer cosas grandes por nuestra industria latina y también en general la música. Bueno, hemos tenido varias preguntas de los fans y quieren saber quiénes son sus grandes influencias. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Bueno, Lionel Messi. Ok. ¿Por qué? ¿Por lo buen futbolista y porque tú juegas porque, igual de bien que él? No, no, ojalá. Mira, me fascina como futbolista, me parece el mejor de la historia, pero al margen de eso, su humildad, su manera de ser, cómo es él con su familia y con su gente, es un gran ejemplo de poder llegar a los mejores lugares del mundo, de la historia, y ser la misma persona que salió de Rosario cuando era chiquito a intentar cumplir su sueño. Y en la música, la verdad que siempre fui muy fan, y lo sabes, de Bob Marley, porque me parece que en esa época un artista saliendo de Jamaica con una situación armónica absolutamente normal, no era una locura de acordes y de cosas, llegó un mensaje, como decía Osu recién, muy profundo al mundo, que el mundo lo entendió, lo cantó y lo bailó durante todo ese, y todavía lo sigue disfrutando. Son como dos ejemplos para mí de como de alguien nacido en un lugar como por ahí donde yo nací, donde Osu nació, no en un primer mundo con un montón de beneficios, sino en lugares con un montón de problemas, puede contarle al mundo algo importante y que dure para siempre. Eso me parece que tanto Lionel Messi como Bob Marley representan eso. Qué lindo. Super. ¿Y tú, Osu? Realmente puedo decir Michael Jordan y Daddy Yankee. Son los dos tipos que wow. Yo te puedo decir que yo desde bien pequeño fueron tipos que yo siempre admiré, respeté por muchas cosas, ¿sabes? Michael Jordan, no te puedo decir que era un niño, no conocía su vida personal o su carrera, pero siempre lo vi con las ganas de liderar un equipo. Creo que eso es algo bien importante. Cuando tú usted quiere ser siempre líder, yo siempre vi los ojos de ser líder en dentro de un equipo, así sea trabajando en una panadería, en cualquier cosa, siempre me gustó ser alfa, ser líder. Y creo que aprendí mucho de Jordan, tanto el deporte, ahora que estoy viendo la serie, en todos los aspectos. Creo que es el líder de la manera que él lo era, que era haciendo y dándole vida a sus compañeros. Creo que es bien importante darle vida a tus compañeros. Daddy Yankee, pues, aparte de llevar nuestro Puerto Rico en alto, nuestra bandera en alto, representar un barrio, nunca irse, nunca dejar esa cultura, nunca dejar esa raíz. Sabes que muchas veces los artistas queremos ser americanos, de latino, queremos ser americanizados, queremos, y es viceversa. Creo que estamos en un momento y aprendí con todo esto, con la inspiración de Daddy Yankee, que todos somos iguales, podemos cantar con los gringos y los gringos con nosotros, es lo mismo. No importa la altura, la posición, los números, pues a lo mejor uno más que otro, pero a la hora de dar el todo por la música o el todo por el todo, Daddy Yankee era uno de los que a lo mejor no tenía los 7 discos que tenía Wisin y Yandel o tenía todos los éxitos que tenía Don Omar, pero siempre se posteaba en su esquina y decía yo soy Daddy Yankee, y hoy en día lo puedes ver. ¿Dónde está Daddy Yankee? Es el máximo líder porque tuvo consistencia a pesar de altas, bajas, de situaciones, de cosas que venían otros más arriba, que otros eran mejores. No, Daddy Yankee se mantuvo con su familia, concentrado, tiene 25 años siendo el líder de un movimiento y yo creo que esa es una de las grandes inspiraciones para mí en general. Wow, qué bien. ¿Mayor logro? Esa es otra pregunta de los fans. Qué duro. Yo empiezo, mira, mi mayor logro realmente es, después de toda la odisea, mantener mi familia. Realmente ha sido un logro para mí gigante, aparte de todos los premios, de todos los Guinness que hemos logrado, de todas las cosas que hemos logrado. Soy un joven, tengo 28 años, y sabes que cualquier joven en el mundo que tuviera el éxito que yo tengo hoy en día, pues no hubiera tenido un poco de control como lo hemos tenido. Y mantener la familia firme, fija, que sigan creyendo en mí, que sigan firmes ahí conmigo, es bien difícil porque, pues, como te dije, estamos en el 2020, hoy en día hay muchas cosas pasando, muchas situaciones, no sabemos, hoy en día los jóvenes no nacen con ese matrimonio, ese compromiso que quieren tener una esposa, una familia. Entonces creo que eso es lo que el mayor logro de lo que yo he podido ser desde que soy bien joven hasta hoy en día. ¿Y tú, Apo? Bueno, tal vez lo que podría ser más honesto y sincero es que de una vida donde no tengo hijos, tengo
un elenco divino que hace muchos años que los veo avanzar y crecer, y tal vez el mayor logro es ir a casas que no tenían, ir a estadios que no llenaban, verlos cantar en ciudades que no conocían, verlos hacer música fusionándose con artistas de otros lugares que no lo habían hecho. Y la verdad que es de lo que creo que vivo. Y ojalá pueda contestarte la misma pregunta toda la vida, porque es algo que me hace muy feliz, porque me va bien si a ellos les va bien. Así que ese tal vez es el gran logro, haber aprendido que pensar todo el tiempo en el otro es una gran decisión de vida. Bueno, entonces hemos hablado, y ya para terminar, ¿qué van a hacer ustedes juntos musicalmente? No como ejecutivo no y podemos artista, contestar sino la artista pregunta. Y artista. Esa, pero Leila, pero ¿cómo me quieres? ¿Tú me quieres delatar? ¿Quieres que yo diga los todo? Quiero delatar. ¿Qué me pueden decir que no sepa? ¿Sabes qué es lo más lindo para el futuro? Tenerlo cerca. Porque es un ser humano, un profesional, que es un lujo tenerlo cerca por cómo se pelea con sí mismo para ser mejor, nos pelea a nosotros para ser mejores. No, es como, no hay nada más lindo que alguien que no esté cómodo en su lugar, sino que pueda hacer las dos cosas, pueda disfrutar de su realidad, pueda disfrutar de lo que está viviendo, pero que necesite más. Y eso es más que necesite, es un poco los proyectos en los que estamos trabajando. Quiero que pase todo esto, realmente lo próximo que vamos a hacer realmente es darle gracias a Dios porque abran, porque estamos locos porque abran todo. Quiero ir a Italia, quiero ir a España, quiero ir a un sinnúmero de sitios, hacer mi gira a Estados Unidos, que no pude empezarla. Empezamos en la República Dominicana, incluso fue uno de los últimos shows que fui con AFO. Y creo que vienen muchas cosas grandes ahora. Y lo mejor pasa cuando tú no lo ensayas y lo haces de corazón, creo que está ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Leilita. Y estamos, acá está el negrito, ojos claros. Te traje ese sello especial. Para mí. AFO tiene cajas. Ozuna. AFO también AFO es tres partes. So, ese 50% te lo regalé yo, pero lo hizo AFO de la estructura. So, ese 50% de AFO también. Estoy con los dos que lo hicieron. Muchas gracias. Sigan sintonizados para más Billboard Latin Music Week. La bestia, Leilita.